Friends, welcome back to my channel. In this video, I'm going to share with you guys the app review for the week of April 22nd to April 28th. But before we get started, I want to share with you guys something else. We're going to have a clearance sales event at Dollar General Store starting Friday, April 27th till Sunday, April 29th. Only what it means, you're going to take an additional 50% off on already reduced clearing prices. So this is including section of merchandise items marked with an orange clearance sticker, blue dot or gray dot, and red triangle, apparel, shoes and accessories, brown dot home, fall and winter hardware, Easter merchandise, and selected as seen on TV products. So if you guys want to look, starting on, like I said, Friday, April 27th, this clearance event at Dollar General. So let's get started here on the ad preview for Dollar General. And like I said, this is for the week of April 22nd till April 28th. So here in the first page, we have on sale the Pepsi and Mountain Dew price $3 for $10. The Sun chips and Lay's chips are going to be priced at $2 for $5. The Herbal Essence shampoo or conditioner are going to be on sale $2 for $11. Minus a $4 digital coupon, making it $2 for $7. The Pepsi 4-pack and Mountain Dew price $4 for $10. The Maxwell House coffee $2 for $11. And these are going to be the 12 count. The Maxwell coffee 25 ounce price at $5.50. Gatorade at $1. We have a 25 cents digital coupon, making it for 75 cents. Here in the next page, we have some paper products. They are going to be on sale, and this is included the scalp, bath tissue, the cottonelle, and they are going to be priced at $2 for $10. We still have some digital coupons for 50 cents on one, plus some insert coupons. I actually have $1 on one. You guys might have the 50 cents on one. They are printable coupons too for these products on coupons.com for 50 cents on one. Plus, we still have some rebates on Checkout 51. When you buy one of the Scott 6 rolls or more, you get $1 back. Plus, on Saving Star, there is another rebate. You have that. If you guys have the rebate app, Tide Pods are going to be priced for $4.95 minus a $3 digital coupon, making it for only $1.95. Mr. Clean Magic Eraser priced at $3.50 minus a $1 digital coupon, making it for only $2.50. The Dawn dish soap priced for $5.50 minus a 25 cents digital coupon, making it for $5.25. Here on the next page, we have the Dr. Pepper and Canadian Dry Soda. This is a 12-pack canned soda, $3 for $10. The 2-liter Coca-Cola M Sprite going to be priced $3 for $4.50. And the Monster Energy drinks are going to be priced for $6. And this is a 4-pack. The B8 are going to be on sale for $2 for $5. Taquitos price on sale for $4, and the Hunt ketchup are going to be priced for $1. Here in the next page, we have an awesome instant saving on this product. That is, when you spend $10, you're going to save $3 instantly at that register, which is included the Kellogg's, Pop-Tarts, Keebler, Cheez-Its, Nutri-Grain, Eggo, the Pringles. So you guys have to spend $10 in order to save that $3 instantly. For the Kellogg's and Pop-Tarts, I know there are some printable coupons on KelloggsFamilyRewards.com. They are $2 when you buy 2 of the Kellogg's or $2 when you buy 4 of the Pop-Tarts. So check that out on KelloggsFamilyRewards.com for those printable coupons. Here in the next page, we have the Benadryl price at $4.50, the Band-Aids $4 for those. There are some printable coupons for on coupons.com. Here in the next page, we still have the instant saving of the Lysol product. That is, when you spend $10, you're going to save $2 instantly at the register. For this,
We had some hand time coupons available at Walmart. If you guys have any of those coupons, you guys could do to steal. The sparkle paper towels are going to be on sale for $6.95. And it's going to be the A rolls for this. There are printable coupons on redplum.com. That is 70 cents on one. Or if you guys, I believe there are some insert coupons for those sparkle paper towels, but I'm not sure which insert. You could check that out on couponstom.com for those insert coupons. But like I said, if you guys don't have insert coupons, there are printable coupons on redplum.com. Here on the next page, we have some DG products on sale, and these are going to be on the plates for $3, napkins $2.85. The bigger packs of plates that are 200 count, price for $5. And that's about it, guys, for this ad. I'm just gonna let the video play for you guys to look at the rest of the video. Thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les quiero compartir la prevista circular de la tienda de Dólar General. Esto comienza en abril 22 y termina en abril 28, pero antes de comenzar con la prevista circular les quiero compartir alguna otra cosa. Empezando el viernes 27 vamos a tener un evento de descuento en la tienda de Dólar General. Como les dije, esto empieza en abril 27, termina en el domingo, que es abril 29, y eso va a ser solamente esos 3 días solamente. Eso significa que le van a descontar un 50 de descuento más en los productos que ya están en descuento. Eso incluye algunos productos que ya están marcados con un sticker color anaranjado. También los stickers que tienen un círculo azul, otros que tienen el círculo gris, también los que están del triángulo rojo. Esos son de los que tienen la triángulo rojo, casi siempre son los que están en los productos de la ropa. Y también los zapatos y los accesorios. El triángulo a café va a ser en los productos que son para la casa. También los productos de invierno también van a estar en descuento. Los productos de Easter, y así que chequeé esos días que les mencioné para este evento de descuento que la tienda de Dólar General va a tener. Así que vamos a comenzar con la prevista circular de la tienda de Dólar General. Como les dije, esto comienza en abril 22, termina en abril 28. Aquí en la primera página tenemos la soda que va a estar en descuento. Esta es la de 12. La Pepsi, la Mountain Dew va a estar a 3 por $10. Las papitas San y las Lay y los Fritos van a estar a 2 por $5. El champú Hero Essence y el acondicionador van a estar en oferta de 2 por $11. Menos un cupón digital de $4 haciéndolo por 2 por $7. Las sodas de 4 en el paquete, esas son las de Pepsi. Las de Mountain Dew van a estar a 4 por $10. El Gatorade va a estar a $1 menos un cupón digital de 25 centavos, haciéndolo por 75 centavos. El café de Maxwell House, este es el de 12 paquetitos que trae la cajita, va a estar a 2 por $10. El bote de café, este es el de 25 onzas, este es el de Maxwell House, va a estar a 5.50 centavos. Aquí en la siguiente página tenemos productos de papel, que esto incluye el SK y el KNL. Estos van a estar a 2 por $10, perdón. Para estos también todavía tenemos cupones digitales, si es que todavía no los usa. Para los dos productos también tenemos cupones para imprimir en coupons.com. En los libritos también tenemos cupones, si es que los tienen. Yo personalmente tengo $1 en uno, no sé cuál cupón tenga usted. Y también tenemos reembolsos en Checa 51, tenemos $1 cuando compra el papel SK. Y también
en Saving Stars. Si es que usted tiene esa aplicación, las Tide Pods van a estar a $4.95 menos un cupón digital de $3, haciéndolo por solamente $1.95. El Mr. Clean Magic Eraser a $3.50 menos un cupón digital de $1, haciéndolo por $2.50. El jabón de trastes, el Dawn, va a estar a $2 por $5.50 menos un cupón digital de $0.25, haciéndolo por $2 por $5.25. Este es el de 20 a 24 onzas. En la siguiente página tenemos más ofertas en soda. Está aquí la Dr. Pepper y la Canadian Dry, va a estar en oferta de $3 por $10. Y también la Coca-Cola y el Sprite a $3 por $4.50. Los productos de energía del Monster va a estar, este es el de 4 paquetes a $6. Y el jugo de B8 va a estar a $2 por $5. Los taquitos van a estar a oferta a $4. Y la ketchup va a estar a $1. Este es de la marca Hunt. Aquí en la siguiente página tenemos un buenísimo ahorro instantáneo en estos productos, que va a ser cuando gasta $10 se va a ahorrar $3 instantáneamente. Así que esta oferta va a estar muy bien combinándola con un cupón de la encuesta, ya sea el que tenga usted de 3 en 15 o el de 2 en 15, o hasta haciéndolo activación temprana después de las 7 de la tarde si usted quiere usar su cupón de $5 en la compra en 25. Y para estos productos incluye el ahorro instantáneo, el Kellogg's, el Pop-Tarts, el Kibler's, el Cheez-Its, el Nutri-Grain, Echo, Pringles. Y para estos productos sí hay cupones para imprimir en para los cereales y los Pop-Tarts hay cupones en KelloggsFamilyRewards.com. Estos son de $2 cuando compra 4. Así que si necesita alguno de estos productos, cheque ese website que le estoy diciendo de KelloggsFamilyRewards.com para esos cupones disponibles para imprimir. Aquí en la siguiente página todavía tenemos el ahorro instantáneo en los productos de Lysol. Esto va a ser hasta mes de julio, así que todavía tiene tiempo para hacer esta oferta. Y para estos productos yo encontré cupones en la tienda de la Walmart, así que chequeé su Walmart por si ve algún cupón en los productos de Lysol. Como les dije, la oferta es gasta 10 y ahorra $2 instantáneamente. Las servilletas de Sparkle van a estar en oferta a $6.95. Estas son las de 8 rollos. Para estas hay cupón para imprimir el redplum.com de 70 centavos en uno. O si usted tiene los cupones que están en sus libritos, no sé en qué librito salió, pero puede chequear en couponstamp.com para ese cupón. Y si no tienes libritos, claro, puede imprimir en redplum.com. Aquí en la siguiente página tenemos estos productos de Benadryl que va a estar a $4.50. Y las curitas Band-Aid va a estar a $4 para estas. Hay cupón para imprimir en coupons.com. En la siguiente página tenemos algunos productos que son de la tienda Dollar General. Estos productos son platos, servilletas. Los primeros que están aquí de platos y también incluye las cucharas. O tenedores que van a estar a $3, las servilletas a $2.85. Los platos que son de 100 a 200 van a estar a $5. Y así que eso es todo por el circular de Tienda de Dólar General. Nada más voy a dejar que vean el resto del circular. Gracias por ver y los veré en mi próximo video. Adiós.